creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Oh, Fernando con César llega el Avilesino, se la lleva. Y qué bien el jugador esportinguista, que no pierde el balón. Pero mira, es que todo el mundo pidiendo que soltase el balón, se lo dice, ¿eh? Y se va de todos. Toda balón para César, dentro del área, César. Regatea, el disparo. César, luego por la derecha tiene a Chiqui, César busca el tiro de área vertical, va a César del disparo. ¡Fuera! Vaya jugada de César, la verdad que desequilibra a la defensa rival, y bueno, una conducción muy rápida y un tiro buenísimo con la zurda, muy difícil de hacer, pero bueno, que casi entra, un golazo, casi lo intenta el chaval, y la verdad que mucha confianza tiene que tener y rapidez para hacer esa jugada. Esa bola de César, oye, con esa bola de César, el remate y gol, gol de Berti. Buscando a la derecha para César, va el Rubiete, que bien se ha llevado el porcentaje. Viene César, está fresco, César es muy bueno. Va César, la falta que le hace a la carnicera, no la pita porque sigue César, avanza César, no hay falta. Sigue César, falta, le hicieron seis faltas. César se intenta internar dentro del área, consigue. César hace un medio buscando gol. Y nuevamente César, que tiene un poco loco a Gallardo, ¿no? Vamos a decirlo así. César ahí metiendo la pierna. Vamos a balón, Guaje, ¿qué puedes hacer? Bueno. Vamos a ver que estás dentro del área. ¡El disparo! ¡Fuera! ¡Qué jugador! Huye pelota César. Cambio de ritmo de César. Indica al árbitro que esa bola que no se ha ido. Vamos a ver por qué los racinguistas se quedaron parados. Insiste César. Llega Rodellar. Y hay falta de Rodellar a César. Que juega César García, que no se puede complicar, buen regate, buena salida de balón. La recupera César de nuevo. Muy bien el Avilesino, se va de Vigimino dentro del área, el disparo. De por regate César, de encima César. Reicha con calidades. Saca César, bola pasada, salta Pelayo y gol. Derecha, la cuerda, buscando el área, balón dentro del área, el borde, disparo de César, ¡golazo! ¡Golazo de César García! Lo que tiene ser un jugador ambidiestro, ¿no? Vemos César cómo utiliza las dos piernas y ese buen manejo hace que se atreva a utilizar esa pierna izquierda para poder tirar, como ha hecho en el gol.
Pues César se va de uno, se va de dos, se va de tres. Cuero que cae a César, va al rubio sportinguista, tiene espeso por fuera. César que se va hacia adentro, cuidado, se la pone a Berto. El remate. ¡Gol! La recupera Coiro César, César, llega Seoane, aguanta César, uy, que acaba de hacer César ahí a Seoane, atención a César que pisa área. César, con Rubén, atención al error de Rubén con Gonzalo, tiene pelota César, con su marca, Frank Rima, se frena el Avilés, intenta ir de Frank Rima, parece que lo consigue. Ahí vemos como le da hasta con la cabeza, luchando hasta el final. Muy bien. El jugador avilesino. Muy bravo. Valores rojos y blancos, como podríamos decir, ¿no? Lucha hasta el final, vamos. Después le va Melena largo para César. Le ganó la espalda al defensor, a lateral izquierdo a Guaya. César que se revuelve con el balón. Hoy por hoy César está a un nivel buenísimo, ¿no? Está fuerte, conduce muy bien, tiene visión de juego y hoy se le ve especialmente motivado. Y ha replicado Sporting con César. Juegos de mucha calidad este número de pases de César. Bonito slalom de César. O cambio de César, busca a Gaspar. Buscando a César en el pico del área izquierdo. Va el avilesino, el rubio, el 17 sportinguista. Deja de escuela. Por esta banda izquierda ahora el Real Madrid, César García las ayudas, vamos a ver si recupera el Sporting. Eso es César, que ha luchado ahora, está solo contra el bosque, bien la pisa. Vamos a ver César García por banda derecha, vamos a ver si tiene un plus de fuerza, aún el jugador número 27, que bien el rebate, está muy solo ahora, tiene que forzar algo, espera alguna ayuda, no tiene nadie, ahora sí, bien Pongan. Cuidado, que cuidando de César, puede llegar el segundo, arma la pierna, dispara, gol. Y en este no se lo pensó dos veces, ya en el momento que iba reduciendo se veía que estaba buscando portería y la verdad que tira un fenomenal disparo que se convierte en el segundo gol. Un partidazo hoy por hoy, ahora mismo es la figura del partido, César.
César. César que marcha, dale tope. Cara de nuevo a Seoane. César, mira de nuevo, ahí va el otro lateral, ahí vamos por la derecha. César levanta la cabeza, balón entre línea, cheque. Y ahora César a correr por la pelota. César se la lleva. Muy bien César. Bien ahí. Balón para tiene Garci, se frena, busca a César. Vamos César ahí. Se va a poner delante del portero. La opción de César, el balón muy largo. La lleva César. Ay, qué pena, se le ha ido el balón hacia un lado, pero busca atrás. Es con César, el cortito se va a la presión, se va uno, se va de dos. El cuerno le cae a César, posición de extremo derecho. Bien César, de tacón. Balón para César, el control de César, busca otra vez a Grajera. Balón colgado junto al pico del área, en la banda izquierda. Está César junto al cuero. Abierto muy bien César. César que va a encarar a su marca. Se va para adentro, entra dentro del área. Tiene la opción de disparo. Pollo en otro lado a César. Y un 3 para 1. Atención a esa contra. Ahí está César. A ver ahí tratando de hacer su moco César. Aguanta César con mucha calidad. Es César, posición de extremo zurdo en el piquito del área, amagando. La tiene César, se intenta ir hacia adentro, no la pierde. Como mete el cuerpo César. López por la banda derecha, con la marca de César, balón atrás para Fran Grima. Fran Grima intenta irse de César, la lleva bien, César. El Avilés. Atención, César García, sigue la lucha. Vamos a ver, situación complicada, se va entre dos. ¡Fuera de penalti! Y ahí tenemos a César. Qué gran esfuerzo físico por parte del 17 de Sporting, ¿eh?
es que a César, cuando coja la pelota, es que es imposible quitársela. Vale, lleva el balón pegado al pie, vamos, no se separa y vamos, un poderío metido. Vamos, César, por la banda derecha. Abre más para César. César tiene el apoyo de Mece Reyes. Se frena César. No la pierde. Vento para César. Buscamos a la contraria. César, el gambeteo. César, muy bien en la conducción. Además, es un chico que lleva el balón muy pegadito. Es un tío potente. Tiene un recorrido por la banda brutal. Para buscar la velocidad de César García por esta banda derecha. Fidalgo delante de él. Intenta frenarle. Viene la ayuda ahí, Fran García, para ayudar ahí, para intentar robar el balón. Bien, César. Por fuera viene César. La tiene Sporting B. Para rematar esta primera parte. César, bien, no tiene prisa. César, se revuelve bien César, avanza César, a pura línea de fondo César, con el Álvaro Gómez, viene la ayuda de la Samba, sigue César, se quiere ir César, se quería meter por una pared César. César, la pelota en segundo palo, tiene el Sporting, fuera de juego, no dudó el colegiado. César, vamos a ver qué marcha de un de dos. Ahí está César, internándose en el área, buscando el fondo. Este va a correr hasta donde no, como si no hubiera mañana. Va por ahí a César García. César, encara César a Fer Beltrán. Atención a César, que ten calidad. De centro de César, busca a Bellini. Le cae el cuero a César, batallador César. Luta la separadora, ambos terrenos del juego, esquivando a las caras. Un tremendo. Tenía que acabar señalando. Sí, tremendo, tremendo César. No se rinde ni se tira al suelo aunque le entren 20 tíos. Es tremendo. Incapaces de detenerlo. César, tratando de pasar ya a Antón de Vicente. Oye, con César que mete cuerpo, centro de César. Para César, César le quiere Gonzalo, César hacia el medio. César juega, el gran veteo se viene hacia el eslalo.
Bueno, César, que bueno, que es de las características de este jugador, que se está dando mucho que hablar en esta primera fase de la temporada. Espectacular, ¿no? Lo que lucha tanto a nivel defensivo como atacante. Un jugador muy versátil y que se atreve a encarar. César contra dos rivales, intenta ir de ellos. Que bien César, buscaba de nuevo Bertín, la pierde, recupera de nuevo. César, va Berto. César busca la frontal, se va raudo, el disparo con la pierna izquierda, la mano del guardameta. César evita que el cuero se vaya por línea de fondo, pusiendo extremo sordo. El gambeteo línea de fondo, se va de uno, se va de dos. Pablo para César, César otra vez para Pablo, no, sigue César, llevando el centro César García. César que abre la pelota, buena, buenísima. César que se va ovacionado por todo el respetable que hay en el campo número uno de la Escuela de Fútbol de Mareo por su entrega, su lucha y su pundonor en cada partido. Una de esas novedades y que podría debutar con el primer conjunto rojo y blanco es César García. El extremo se muestra ilusionado con esta posibilidad.